con toda mi juventud, ¿no? Me encontré con, con la música que me vio crecer en el mundo del espectáculo. Fue así, empecé así. Y me abrió la cabeza y aprendí un montón. O sea, Valeria, no sé cómo a ella se le ocurrió hacer un disco de rock, de covers del rock nacional. Y entonces, alguien le recomendó que lo haga conmigo, si hacía un disco de rock lo tenía que hacer conmigo. Entonces, le dijo a los de Sony, lo quiero hacer con Álvaro, qué sé yo. Y bueno, Pablo Durán y Nacho Soler de Sony dijeron, ah, Álvaro, sí, bueno. Yo... Rock, donde buscamos temas, que la idea fue un poco buscar los temas más emblemáticos del rock nacional y hacer nuestras versiones. Con arreglos de Mariano, formamos una banda. Muchos invitados muy grosos, ¿no? Desde León Gieco, Ricardo Mollo, David Lebón, Los Tipitos, Mariano, Ataque 77, María, que es un grupo de heavy metal de Córdoba. La verdad que para mí fue un privilegio, realmente, un honor tenerlos en un CD mío, que viste que los prejuicios siempre existen, y existen por nosotros, por los artistas, más que nada, ¿no? De decir, no, ¿y qué te parece? Fulano va a cantar rock, ¿cómo va a ser? Bueno, nada. Fue como rendir un examen para mí. Y estuvo buenísimo, la verdad que estuvo buenísimo. Bueno. El primer ensayo que tuvimos con Valeria acá, que éramos Valeria y yo, nada más, y Gastón, el tecladista de la Mississippi, estábamos así con una guitarra, el piano, probando los temas, escuchando, conociéndonos, nada más. Mariano me llama justo y me dice, pues yo estaba grabando el disco de Ataque también. Y Mariano me llama y me dice, le digo, estoy acá con María Garincha en el estudio. Me dice, ah, bueno, voy para allá, me dice. Y vino Mariano. Pero Mariano no lo conocía. O sea que Mariano entró y se sentó ahí y saludó y le dijo, hola, hola, pero nada. Entonces estamos acá probando los temas, qué sé yo, y Mariano agarró la guitarra y se puso a tocar los temas con nosotros. Entonces al rato yo me doy cuenta que Valeria no sabía quién era. Le digo, ya Valeria, eres Mariano, ese cantante de Ataque, guitarrista de Ataque. Y dice, ay, no te puedo creer. Y bueno, ahí se conocieron. Y bueno, Mariano se quedó todo el día acá probando los temas con nosotros. Obviamente, Mariano sabía todos los temas, pero todo cover de rock nacional. Y bueno, cuando terminamos, le dije, Mariano, no te puedo decir más de acá. La Sony me propuso hacer una segunda vuelta, pero la vuelta de tuerca que le encontramos con Álvaro y Mariano fue versionar mis temas en rock. Está buenísimo y también hay invitados grosos acá, ¿no? Bueno, está Mariano, que es mi productor también, pero está participando en el disco. Otra vez. La gente debe decir, otra vez es un chabón. Está Beto Cuevas. ¿Quién más está? Gaby. Fabi Cantilo. Está Celeste Carballo. Rada. Y Rubén Rada, nada más, 5. ¡Ay! Ale, Sergi. Se formó una banda para este evento. Terminó armándose una banda de rock que también está en un nivel muy alto. Porque son músicos... después de tantos años por ahí, ya buscar músicos era con una conciencia de cómo queríamos que sonara, y con Álvaro, y con toda la gente que hemos conocido todos estos años. Había un montón de músicos excelentes, que podíamos decir tal baterista, bajista, guitarrista de tal y tal. Pero acá en el estudio conoces un montón de gente que viene a grabar. Entonces ya enseguida dimos con Ponch, y que Álvaro lo convocó a Ponch, que es el bajista de los Gardelitos, y de Juanse también. Y Ponch, que tocó muchos años con Gaby, que es el baterista, que también tocaban juntos con Juanse. Y Gastón, que es el pianista de Mississippi, el Santi y Fede, que son los hijos de Valeria, guitarristas, los dos, junto conmigo, tres guitarras. Sí, es tremendo. O sea, tres guitarras. Esto es como Traveling Wilburys. O sea, el grupo es espectacular. Pero... Para que Mariano te diga eso, no es que te va. Te digo... Si te lo digo yo, para decir, ¿qué estás diciendo? No, yo te digo, lo que suena el grupo de entrada, o sea, de entrada, lo primero que pasó cuando nos juntamos a tocar es que sonaba increíble. Increíble, increíble. Una banda de alto nivel, ¿eh? Y ya cuando empezamos a ensayar y se empieza, porque viste que ahora para tocar con la trastienda, dijo, la semana previa nos pusimos a ensayar al principio, uy, cada uno está en la suya y a ver, enganchemos. Y a las 2 horas ya suena impresionante. Y a los 3 días ya la rompemos. Y después cuando llegó el momento de tocar en la trastienda, imagínate si nos ponemos a ensayar un mes.
O sea, es una banda realmente, porque son todos cracks, digamos. Gaby es el mejor baterista del mundo, Ponche es un genio, Gastón, Fede, Santi. Y vos, Mariano. Y hay una química. Y hay una química que se da al juntarlo, y hay una onda, que también eso es algo que se dio así de una. No es que de repente no hubo tanta onda con él. Bueno, no, al principio Álvaro no pensaba lo mismo, porque los bautizó, la pende de un hilo. Se apresuró, no nos tuvo paciencia y a los 15 minutos dijo, esto pende de un hilo. Esta banda pero pende de un hilo. A la media hora ya sonaba impresionante, pero le quedó la pende de un hilo. Le quedó, se llama la pende es de un hilo. Es como una ironía, pero sí. La verdad que es una banda tremenda. Bueno, le fue muy bien con el primer disco. Y en Sony quisieron hacer el segundo disco. Entonces, cuando quieren hacer el segundo disco, dije, bueno, basta, cover de rock nacional, basta. Hagamos tus temas en rock. Que es un cañón. Es como, yo ya hice el disco de Sandro, con Dividido, con Tengo, y el disco con los Cadillacs, y el homenaje a León Gieco, etcétera, etcétera. Sí, tenés una amplia experiencia en eso. Entonces, ahí llamé a un montón de bandas, si querían participar. Virus. Bueno, a un montón de bandas para que participen del disco y hagan sus versiones. Y esa es la segunda parte del proyecto. La primera parte es ella con la misma banda del disco anterior haciendo temas, sus temas, digamos. Pero tiene infinitos temas. Entonces, bueno, una segunda parte del disco la idea es hacer con las bandas. Que las bandas hagan sus versiones, digamos. Pero en esta primera parte estamos haciendo un segundo disco de rock. Bueno, Mariano hizo toda la música. De punta a punta, espectacular. Es muy difícil. De hecho, quedaron un montón de temas para hacer un próximo disco. Versiones, las versiones, porque están. Porque son muchos. Imagínate, tenemos que buscar canciones de Valeria de toda su carrera. Hay algunos que son. Tienen que estar porque son como los que. Por ahí la gente te mata si no los pones, ¿viste? Entonces está, por un lado hay que tener en cuenta eso, por otro lado hay que buscar, escarbar en algunos que por ahí son temas que hace mucho que ella no tocaba y que traerlos de vuelta también los seguidores de Valeria lo celebran mucho, que son canciones que ella hace mucho que no hacía y traer estas versiones como más renovadas y descubrir después algunos otros que por ahí no son los más obvios y que son temazos, que después puestos en rock, decís cualquier banda de rock argentino le encantaría tener temazos como estos, porque el modo por ahí de componer que tiene Valeria y por ahí los colaboradores de Valeria toda su carrera, gente que no tiene por ahí tanto que ver con el rock, compone de un modo distinto, no sé, y eso traído al rock hace lo que le falta por ahí hoy al rock argentino, que es ese un poco que por ahí se está repitiendo cierta fórmula en el rock, ¿no? Que con este disco se rompe mucho con eso, ¿no? Es como un disco de rock argentino. Lo mío son kamikazes, bueno. Digo, mis fans. Son tremendos. Es una barra brava. Sí, son barra brava, de verdad. A mí me tienen amenazado. Fundamentalistas son, en serio. Pero entonces lo tienen amenazado, ¿viste? Sí, sí. Si no les muestran los temas y todo por las redes, hacemos como una compulsa así popular a ver que voten y que digan qué temas quieren. Y todo, y de acuerdo a eso fuimos armando los temas también, ¿no? De acuerdo a los pedidos de la gente. Hay que escuchar un poco porque hay un grupo de fans de Valeria, como se diría. Como una cofradía. Sí, están primero los que están ahí como muy, muy, muy cerca, que son como ultra, ¿viste? Sí, sí, sí. Ultra. Saben todo, escuchan todo, conocen todo. Saben más de mí que saben de mí más, misma. Saben más que ella, sí. de ella misma. ¿Verdad? Y están como muy atentos, viven 24 horas para atentos a esto. Entonces están, cualquier cosa que decís en las redes, en Twitter, enseguida ya están. Y son personajes que ya los conocés, yo ya los conozco, que están ahí. Gente divina, muy cariñosa. Y a la vez que te ponen una exigencia, está bueno, a mí con Ataque me pasa un poco eso también. Y bueno, claro. Que saben tanto y te siguen tan de cerca que te ponen en una exigencia de que tenés que responder a esa expectativa. Entonces, escuchar lo que ellos dicen, tal tema, tal otro, de repente despierta ideas de que mirá la canción
no te tiran canciones que por ahí ni ella ni se acordaba, no, claro, o ni se había ocurrido. Que les iba a gustar, ¿no? Sí, entonces ahí surgen también versiones de temas que está bueno, porque por ahí no son los más obvios. Me das cada día más, es un hit. Entonces, obviamente, también había que estar a la altura de semejante hit y poner una versión, viste, que golpee. Yo creo que lo hemos conseguido. Sí, con todos los temas. Lo hemos conseguido. Y con ese, no se lo esperaban ese tema. Eso sí. Porque es muy difícil cuando hay un tema que está tan instalado de una manera, cambiarlo totalmente y que siga sonando, que siga manteniendo la peculiaridad de ser único, ¿no? Ese tema es muy, muy popular, demasiado popular, que le gusta a hombres y a mujeres. Entonces es muy difícil darle una vuelta de tuerca, pero eso lo logró María. O sea, no digo mejorarlo. No, bueno, ¿cómo estar a la altura? Entonces cambiarlo es un poco, wow, ¿qué pasará? Y lo más interesante es que el público mío aceptó todo eso. También está eso. Bueno, yo decía, nosotros digamos, ¿qué pasará con la gente? ¿Cómo lo tomarán? ¿Qué reacción van a tener con este cambio? Porque es un cambio muy grande en todos los temas, ¿no? Y la verdad que están felices, y nosotros más que ellos, porque logramos un trabajo buenísimo. Y me imagino que... Bueno, los temas varían, lo podés hacer en el formato que lo hacía ella, que es un formato melódico, o podés hacer grandes temas de rock y parece... Hay temas que parece Black Sabbath, y hay temas que parece Queen, y hay temas que parece rock nacional como Box Day, y hay temas que son reggae, o sea, se transforman en temas de rock, porque son lindas melodías, son lindas armonías, o sea, que quedan fantásticos. O sea, la música está... clásico de ella, La Loba, Me Das Cada Día Más, etcétera, etcétera, pero tocados por una banda de rock con un sonido de rock. Quedan espectaculares, la verdad, quedan increíbles. Y bueno, lo que hicimos fue grabar de más. Grabamos 18 temas. 18 temas. Hay dos canciones nuevas, inéditas, que compusimos con Valeria. Ajá. Buenísimo. Por ejemplo, ¿Me Das Cada Día Más? No, es una versión tremenda. Se viene todo abajo, es como Pogo, Pogo. Sí, 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 es para Pogo, es para Pogo. Sí, después, ¿qué más? Fuera de mi vida, La Loba, sí. Y Tú No Estás. Son todos temas que fueron éxitos en mi carrera, ¿no? Y como decía María, los temas que ya no cantaba hace mucho y que los fans siempre lo pedían, son como, están súper aggiornados y muy actuales, entonces están como locos. Voy a participar, me invitaron y yo feliz. Así que bueno, estamos justo iniciando a ver cómo va a quedar todo para sumar, para que quede buenísimo. Así que estoy re contenta. En La Trastienda, domingo 20 horas. Vayan porque está bueno. ¿Qué parece? Es un show de rock de gran nivel y sobre todo no apto para prejuiciosos. Exacto. Sobre todo eso.